Gracias por continuar con nosotros acá en Revista al Día. Llegamos al segmento Economía Familiar, pero antes de entrar al tema quiero anunciarles que no se pierdan más adelante una entrevista con Angel Mike, artista nicaragüense, en el segmento Nuestro Artista, para que no se lo pierdan y estén pendientes de lo que nos tiene que decir acerca del hashtag Soñar No Cuesta Nada. Muy bien, ahora sí vamos con el tema central para este inicio de semana. Le doy la más cordial bienvenida al ingeniero, al arquitecto Roger Duarte. Él nos viene a hablar sobre el estilo de casas bioclimáticas, ese diseño de casas que nos pueden ayudar a ahorrar energía. Muy buenos días, arquitecto. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación en este segmento, en este programa. Quisiera iniciar la entrevista, arquitecto, hablando sobre ¿qué son las casas, los diseños bioclimáticos? ¿Qué son? ¿Cómo podríamos definirlos de una manera muy sencilla? Los diseños bioclimáticos son diseños de edificaciones, en particular viviendas, que toman como ejemplo el entorno alrededor de ellos. Por ejemplo, la ventilación cruzada es muy importante en los diseños bioclimáticos, el asoleamiento, el emplazamiento dentro de la propiedad. Regularmente la mejor orientación para orientar las casas, valga la redundancia, es el norte. La sala puede estar orientada hacia el norte. Tenemos la mejor luz hacia el norte, hacia el este. La luz que afecta más por la radiación y el calor es el oeste y el sur. Y entonces tomar todos esos elementos, el emplazamiento, el bioclima donde están ubicadas las casas son muy importantes. A veces creemos que construir una casa es muy caro, pero en realidad es más caro no planificarla o no tomar a un especialista que pueda ayudarnos a hacer una casa bioclimática. Pero una casa bioclimática toma en cuenta todos los elementos de la naturaleza para incorporarlos dentro de la vivienda para el confort del usuario. Del usuario, excelente. Y este es un tema que poco se habla. Cuando se me dio la oportunidad de contactarlo, yo dije, por supuesto, podemos hablar de este tema en Revista al Día, porque si bien es cierto, no todos los días emprendemos el proyecto de construir tu vivienda. Incluso ahora creo que es más accesible el hecho de que vas a una urbanización, a una urbanizadora, y adquirís tu vivienda y ya son diseños que ya están todos ya bien estipulados y que uno solamente ve los requisitos, adquirís tu vivienda, pero ya no te incluís en absolutamente nada que tiene que ver con el diseño de tu hogar. Sí. Y tiene que ver mucho también a la hora que podemos ahorrarnos. Si bien es cierto, buscar ayuda de un especialista, como en este caso usted, sí, podría tener su costo, pero a largo plazo eso nos vendría también a aliviar nuestro bolsillo. Sí. Entonces, ¿cuáles serían esas características puntuales de las casas bioclimáticas que nosotros podríamos definir? Creo que el primer punto que debe de tener un cliente al elegir una casa en una urbanización es estar completamente inmerso en el proceso, en elegir desde el lote adecuado. A cada uno de nosotros tenemos amigos que estudiaron arquitectura, que estudiaron ingeniería, o sea, o amigos profesionales que nos pueden guiar. Yo conozco amigos personales que me han dicho, Roger, voy a comprar una casa en una urbanización, pero no sé cuál es el mejor lote para escoger, no sé cuál es la mejor orientación. Eso implica que desde un inicio están involucrados en el proceso de seleccionar su vivienda. Y por lo general, arquitecto, nosotros cuando queremos buscar un lote de terreno, buscamos en la mayoría, porque ya me ha correspondido, por eso me incluyo, que sea esquinero quizás, esquinero, porque vamos buscando espacio y no muy bien la localización como sí, tal del terreno. Sí, la lógica cuando alguien ocupa o compra un lote esquinero es que dice, tengo espacio a un lado o son más grandes a un lado y a otro lado. La legislación regularmente te pide retiros de un lado de la calle y de otro lado de la calle. ¿Qué significa eso? Que vas a tener contaminación sónica de los vehículos que pasan alrededor. Y si los dormitorios están cerca, vas a tener un nivel de estrés que te produce el ruido del sonido de un vehículo muy ruidoso que pasa a la par. O los vendedores. ¿Verdad? O los vendedores que son molestos o de repente, que sí tienen que hacer su trabajo porque tienen que trabajar, pero constantemente están ahí, ¿verdad? Otro elemento que debe de tomarse en consideración, hay algunas urbanizaciones que te dicen, ok, vas a comprar la casa, y si te inmiscuiste o te metiste en el tema de elegir a dónde querés la casa, al fondo, adelante, a un lado, cargada al lindero, yo podría recomendar que lo mejor es en el centro de la propiedad,
porque permite que haya ventilación cruzada a través de la ventana. Regularmente las ventanas deben tener el mismo tamaño de un lado para el otro para que haya una ventilación efectiva, ¿verdad? Pero es muy importante que desde un inicio el cliente se vea involucrado en la selección de la ubicación de la casa, en el tamaño de las ventanas, en la orientación de los cuartos. O sea, tenga esa libertad. Casi siempre yo les digo a mis clientes, el trabajo de un arquitecto es oír las ideas de ustedes, plasmarlas en el papel y materializarlas en la construcción. Porque al final se construye una casa en la vida, dos casas probablemente en la vida. Y sugerir también cuál es lo más cuáles adecuado. Son los tipos de materiales. Tuve una experiencia con un amigo de que compró una casa en una urbanización y empezó desde cero. Y quiso los servicios de supervisión mía y literalmente le salvé alrededor de $10,000 en malos manejos de construcción, malos materiales de construcción, malas técnicas de construcción. Y después nuestra relación se volvió más estrecha. O sea, uno puede decir, contratar a un profesional de la arquitectura o de la construcción es costoso. Es más costoso perder dinero por una mala planificación o una mala selección de la vivienda. Nuestros amigos televidentes se deben de estar preguntando, arquitecto, ¿qué tiene que ver la construcción o el diseño de casas bioclimáticas con el ahorro de energía? ¿Cómo nosotros podemos explicarles cómo pueden ellos, cuáles son las opciones para que podamos ahorrar energía en nuestro hogar? Ok. El principal objetivo de una casa bioclimática es justamente el ahorro de energía y el confort del usuario. Sabemos que el confort significa el tipo de temperatura interna de la casa. En un viaje que tuve en el exterior compré un artefacto, un reloj que marca la temperatura fuera de la casa y dentro de la casa. Entonces me pude dar cuenta que muchas veces no tenemos esa conciencia del confort. Entonces es importante que nos demos cuenta de que esa parte de la selección, pero también la orientación de la casa es vital para que podamos tener ese confort. Ahora, el ahorro energético, si no tenemos ese confort, vamos a recurrir a sistemas mecánicos. Por ejemplo, el sistema mecánico más fácil es el abanico. Hace poco tuve una experiencia con una persona que me pidió comprar un medidor para un aire acondicionado porque quería asegurarse que ese aire acondicionado consumía lo que le decía el recibo, ¿verdad? De unión fenosa. ¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta de que funcionaba específicamente ese dispositivo, pero en una de esas conversaciones, cuando compré el dispositivo, él me dijo, ¿estás en el proceso de ahorro de energía? Sí. ¿Y con qué empezaste? Con bujías LED. Cambiar toda la iluminación LED de la casa, ¿verdad? Usted se va, por ejemplo, a diferentes comercios y ese tipo de artefactos no están grabados con IVA. Algunos de ellos no tienen IVA. Entonces, cambiar las bujías LED. Está bien, me dijiste, ya diste el primer paso. ¿Cuál sería tu segundo paso? Cambié la refrigeradora a una refrigeradora inverter. Ya tenés el segundo paso. Entonces, ¿ya bajó tu recibo? Sí, ya bajó como $500, $600 el recibo. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ¿tenés abanicos? Me dice. Sí, sí tengo abanicos. Tengo alrededor de 6 abanicos. Esos son los que te están matando. Los abanicos son los que consumen la mayor cantidad de energía dentro de la vivienda. ¿Por qué? Porque no hay ventanas lo suficientemente grandes que te permitan hacer el cambio de aire y mejorar el confort y la temperatura dentro de la habitación. Y con el clima tropical que tenemos acá, que aunque tengamos días lluviosos, siempre se siente un poco, ¿verdad?, el calor en el día. Yo creería también, arquitecto, si no estoy mal, que el diseño de casas bioclimáticas nos ayudaría a aprovechar la luz solar. La luz solar. Exactamente. Tratar de encender menos bujías, menos lámparas durante el día y que solo sean únicamente por la noche. Sí, la mayoría de mis clientes han sido mujeres. Y una de las características de las mujeres, cuando estás diseñando una casa o estás eligiendo una casa, te dicen, quiero un ventanal grande, quiero que se vea la ventana grande, que entre bastante iluminación. Luz. Y añaden todavía, muchas de las mujeres les gustan las plantas, que se vea un área verde, que se vea un jardín, que se pueda ver verdor, que se pueda ver vida, se pueda ver colores incluso. Entonces, esos tipos de elementos son importantísimos. De hecho, en este tiempo en que tenemos que pasar mucho tiempo en casa, valga la redundancia, ¿verdad?, por la cuarentena, movimos las oficinas de trabajar en edificios corporativos a nuestras propias casas, adecuamos espacios. Hay estudios que dicen que los niveles de estrés han subido, los niveles de ansiedad han subido. Entonces, la mejor manera es tener un ventanal grande que dé con una vista a lo verde, a la planta.
Entonces, de esa manera podemos ir paliando esa parte también. Me gusta el hecho de que también nuestro bienestar emocional, nuestra psicología tiene que ver, se involucra bastante con el hecho de que nos sintamos en confort con nuestro entorno, ya sea al momento de que estamos en casa, al momento de que hacemos trabajo en casa. ¿Cuáles serían esas últimas recomendaciones o tips para que optemos por los diseños de casas bioclimáticas? Yo creo que debe de haber una conciencia, debe de haber una decisión bien tomada. Los psicólogos dicen que para aprender algo tengo que desaprender algo. Y precisamente la casa que le damos de nuestros padres o las casas que siempre hemos visto no son la mejor opción de casa para la realidad que tenemos actualmente. La arquitectura históricamente han ayudado al ser humano. La arquitectura se debe al ser humano, no al revés. Entonces, por ejemplo, hace algún tiempo hubo una crisis de tuberculosis que cambió completamente la manera de hacer arquitectura. Esta nueva crisis va a cambiar completamente la manera de hacer arquitectura. Pero, por ejemplo, serían patios internos, muchas áreas verdes, ventilación cruzada, ventanales grandes, puertas que nos permitan fácil acceso a algunos lugares, flujos dentro de las casas que no nos permitan sentirnos enclaustrados, encerrados, porches alrededor o terrazas, crear terrazas, ¿verdad? No es muy tan difícil comprar plantas y comprar maceteras. Crear un microclima, ahora que tenemos un poquito más de tiempo dentro de la casa, que nos permita tener ese confort, esa facilidad para tener un pleno disfrute de la casa en este momento. Colores que nos calmen, por ejemplo, en las paredes. Hay colores que nos dan mucha ansiedad. Hay colores que nos calman, que nos relajan, que bajan esos niveles de ansiedad de las personas. Evitar lo que dijiste anteriormente, esa reflexión de la luz y cómo lo hacemos a través de grama. La grama absorbe la luz y además produce dióxido de carbono que nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico y también la oxigenación. Quiero agradecerle al arquitecto Roger Duarte por habernos visitado acá en Revista al Día en el segmento Economía Familiar, un tema poco se habla porque por lo general en cuestiones de presupuesto, cuando iniciamos a construir una vivienda, iniciamos de a poco, primero un modelo, después tenemos otra visión y jamás o generalmente nunca nos visualizamos el proyecto en concreto y lo iniciamos de forma adecuada. Muchísimas sí. Gracias. Okay. Esperamos tenerlo pronto también acá nuevamente en Revista al Día. Nos vamos a una pausa comercial al volver, una entrevista con Angel Mike.